menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos totalmente en vivo este viernes celebrando los más de 18 millones de reproducciones en este canal. Y lo estamos celebrando de la mejor manera, trabajando para ustedes con mucha pasión y armonía. Le agradecemos la fiel sintonía. No solo veas el contenido, comentas ahí y da like, porque tus comentarios y los likes hacen que crezca más el canal y que refieran el contenido. Así es que si estás suscrito, entonces comenta y da like. Puedes comentar, por ejemplo, yo que tengo frío hoy, comenta sobre eso. Claro, ya tú sabes que tiene frío, pero tiene un fuego abajo. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A lo Poke TV Show. Aquí hemos criticado algo. Y cuando de hecho tiene hasta que ver con compañeros nuestros y hasta con los dueños de esto, hemos criticado el exponer algunas veces tu vida personal. Uh-huh. Claro. Temas personales muy íntimos, ¿no? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, Sandra en una etapa de su vida dijo, eso se acabó. Porque cuando tú das mucho, cuando tú abres la puerta de la habitación de tu casa al público, ¿qué tú quieres que el público haga? ¿Que solo te tire flores? No. Aparecerá un sector del público que te va a dar un fuetazo también. Pero tú lo estás exponiendo. Entonces, por ejemplo, yo he visto gente aquí del medio que un bebé en la barriga le crea una cuenta de Instagram. Sí, señor. Ese es tu bebé. Claro. Tú eres el que sabe. Sin embargo, si ya tú le creaste una cuenta de Instagram y una marca de pañales. Total. Y una marca de compota. Lo expone. Tú lo comercializaste. Entonces, mi querida, no espere ahorita que todos los comentarios sean bonitos. Es probable que aparezca un seguidor que te diga, qué orejón ese muchachito. Total. ¡Ay! Claro. ¡Ay, la empatía! No, la empatía no la tienes tú. Uh-huh. Tú no tienes la empatía. Entonces le pide a los medios que la tengan. El que haga eso, excelente. Se respeta. Yo era fiebrosísimo con mis tres hijos, pues lo publicaba muchísimo. Mm. El varón, ya un hombre, pero las hembras que todavía están en la etapa de la adolescencia, me dijeron, papi, no nos sentimos, me lo dijeron de buena manera, no nos sentimos cómodas. Claro. ¿Qué yo hice? No. El día de su cumpleaños, de hecho, tengo la opción de Instagram de que lo ven como un reducido grupo de gente, que tú lo pones como en close frame. Exacto. Para tus amistades nada más. Bueno, pues ahí, en mejores amigos. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿por qué? Porque ellas me expresaron las dos. Que no se sienten cómodas. A veces, a un momento, yo dentro del vehículo, tomo una foto con mis dos muchachas, pero hay una que no se siente, porque no se siente cómoda, como estaba peinada, whatever. Sí. ¿Qué yo hice? Déjame bajarle a él. Lo que pasa, Robert, es que uno ha decidido ser figura pública. Uno decidió esto. Es lo que nos gusta, nuestra pasión, nuestra labor. Pero nuestros hijos y nuestra familia no están obligados a hacer lo mismo que uno hace, ni ser lo mismo que uno es, y ni sentirse cómodo con lo que uno se siente cómodo. Sandra también le pasó lo mismo. Sandra me dijo que las hijas de ella le dijeron, no etiqueten. No me etiqueten, no me mencionen, mami. Tienen unos Instagram que no tienen muchos seguidores. Y eso ni hay que yo respetarlo. La tengo en esos Instagram. Exacto. Yo le dije, porque ustedes no me aceptan. Y me dicen inmediatamente, bien. Usted no da un like. Van a saber que somos nosotras. Uh-huh. Y no es porque que tenemos nada que ocultar, sino nuestra privacidad. Mira, Matías, tú sabes, como los niños de hoy son muy tecnológicos, él quería tener Instagram, y yo le dije, bueno, tú vas a tener Instagram, pero solamente vas a tener a tus amiguitos del colegio y a tu familia. Y él tiene como 14 seguidores y 10 seguidores, una cosa así, pero no es nada, ni yo ni lo publico, ni le publico. Y hay que respetarlo. Yo publico a papi, por ejemplo, y a papi no, como que le da pero igual. Pero a tu madre no le gusta. A mami no le gusta. A mami no le gusta para nada. Yo la he compartido como en dos ocasiones, así chelchando y relajándola, pero a mami no le gustan las cámaras. De hecho, cumpleaños hoy y me dice, a mí no me está publicando en redes sociales. Vamos a cantarle, vamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, la mami de Yulay. Cumpleaños feliz. Y salud. No, mami sabe que yo nosotros lo hacemos íntimo. Ay, qué lindo. Sí, entonces uno íntimo. Con el tiempo va comprendiendo el asunto. Claro. Ojo, el que decida hacer con su vida y su muchacho y su marido y su mujer lo que quiera hacer, yo voy a seguir igual. Ahorita cruzo peaje, arranco para Bonao, después vengo aquí el lunes, hago mi programa. Sí. No, o sea, yo trataré mi vida de cada vez complicarme menos. Uh-huh. Y no va a ser la vida de otro que a mí me va a complicar. Hay gente que me dicen a mí, así es bueno trabajar llevando vida. Yo no llevo ninguna vida. Yo vengo aquí a entretener. Ahora, si esa figura dan contenido, es un programa que se origina en torno a eso. Más nada, a mí no me importa la vida de nadie. A mí me importa la vida mía y de mis seres queridos. Dase. El señor Vida, ¿quién es Vida? El marido de Vitaly.
¿Qué se llama así de verdad? El ex marido. Vida Pérez. Ex marido. Él se llama Vida Pérez. Okay. Vida es el sobrenombre que cariñosamente, amorosamente le puso Vitaly a su pareja. Es como yo ponerle a alguien Morchi, por ejemplo. El chichi. No es apellido Pérez, ¿tú estás segura? ¿Quién? No, el apellido Pérez, No, no hay problema. ¿Qué apellido él? No sé ni cómo se llama. No, porque sonaste muy categórica. Pero es que ese hombre es holandés. Los Pérez. ¿Él no es dominicano? No, él es de Holanda. Oye, el apellido Pérez. Una isla. Yo soy Pérez. Atención al apellido Pérez. Cuidado. Patricia Pérez. Casi todo el mundo es Pérez. Hombres y mujeres como ustedes, sin placer. Oye. Dice el lápiz. Escucha, querida, si tú vas a decir una frase, dígala. ¿Cuál es el problema? Que el lápiz canta, que tú eres como los apellidos Pérez. Ajá, dilo. Dilo. Hombres y mujeres como sexo sin placeres. Ok. Uh-huh. El apellido Pérez es un apellido que le ha hecho mucho aporte al país. Uh-huh. A nivel de los intelectuales, de escritores, de peloteros. Pues se confundieron conmigo. De político, en serio. El apellido Pérez. ¿Pero qué pasa? Que el apellido Pérez es uno de los apellidos más comunes en el país. Sí, es muy común. ¿Qué hacemos? Juan Pérez. Es súper común. O sea, por es como, te digo. Está como súper común. Yo sé que por parece que lo dijiste. Parece que alguien emigró a Holanda, un dominicano. Y de ahí nació Vida Pérez. Mira, yo creo, mira, Lorena sí. Parece que es Pérez porque Lorena tiene más primo. Ariel, el primo de ella. Si no me equivoco. Vamos a ver. No es que él haya nacido en Holanda. Él es dominicano, o sea, él es de descendencia dominicana, pero parece que él sacó papeles, vivió un tiempo en Holanda y sacó sus papeles. Por ejemplo, el papá de mi hijo vive ahora en Europa, en España, y él tiene papel español y ya pasaporte español porque ya él hizo sus papeles, sus documentos. Claro. Creo que en ese caso de la expareja de Vitaly es así. Él es de aquí, familia Vida de aquí. Vida Pérez. Creo yo. Yo le pregunté a Vitaly cuando ella estaba aquí que si su pareja era extranjero y ella me dijo que sí, que era holandés. Bueno, el papá de mi hijo puede decir que es español, tiene papeles españoles. ¿Y en qué momento tú le preguntaste eso? ¿En qué momento? Yo estaba sentada ahí, ella estaba sentada allá. Lo que pasa es que tú ves lo que te da tu gana de ver últimamente. Pero eso fue al aire, que tú le preguntaste. Eso fue al aire, Robert, cuando estábamos hablando de que las mujeres preferían, que hay mujeres que dicen que no se meten con un hombre dominicano. Ajá. Fue el mismo bloque donde Jessica Pereira expresó que no hay mejor hombre que un dominicano. Ajá. Y yo le pregunté a Vitaly que de dónde es su pareja. Y ella ahí dijo, mi expareja aclaró que estaba soltera y me dijo que es holandés. Ok, ¿tú estabas sentada ahí? ¿Yo estaba sentado dónde? Ahí, al lado mío. Ahí, yo estaba ahí. O sea, que si alguien te escuchó clarito, fui yo. 100%. Pero, ¿a quién se habla tanta pluma de burro? ¿De qué me va a recordar yo de esa vaina? Bueno, pues Vida Pérez, en su cuenta de Instagram, aprovechó hoy para él dar su versión de la separación. Ellos no descansan. ¿Cómo ellos? Espérate. Si tú hable claro. Los hombres no descansan. Hay muchos hombres así internet? Como Vida. Ajá. ¿Eh? Yo tengo internet. Siempre he estado ready. Robert, antes de que tú... ¿Tú usas roaming también cuando tú viajas? Tengo un teléfono allá. Qué digo fina. Dos. No, ¿tú tienes dos allá? Su número extranjero. Pero no está roto. Cao. Eso tan alineado. Y son 16. Cállate. Cuidado. Habla por encima de ella. Antes de que tú coloques todos esos videitos, yo. Ay, mamá. Ay, si yo pudiera, de tú verdad. Tú puedes hacer que las demás mujeres del medio tomaran lo que bien decías tú: la decisión, porque es una decisión, de no publicar tu pareja, tu intimidad, tu privacidad, entendieran qué es lo mejor del mundo. Miren, ese señor nadie lo conocía. Nadie. Inmediatamente Vitaly empezó a hacer videos promocionales con él, empezó a sacarlo en todo lado, empezó a dejar que lo grabaran, que lo entrevistaran, llevarlo para todos lados. Se respeta. Eso está chulo, que alguien quiera demostrar su amor, su pareja, chulísimo. Pero ese hombre, ella misma le abrió la le puerta. Hizo un daño, lo convirtió, entre comillas, en figura pública. ¿Qué? Lo llenó de seguidores y seguidores en Instagram. Y ahora él coge un teléfono celular creyéndose presentador, influencer, comunicador, modelo, a dar explicaciones, señor. Incluso, señor, claro, una vez yo le dije a ella
creo que estás cometiendo un error de darle... de darle a tu pareja publicarlo. O sea, piénsalo bien antes de tú publicarlo, porque tú estás bien hoy, pero tú no sabes mañana. Que recuerdo que le dijiste, las mujeres son malas. Sí, totalmente. No, porque se crea un morbo alrededor. ¿Te hizo caso ella con ese consejo? No. ¿Qué? ¿Te pidió ella ese consejo a ti? No, pero ella me da mucho consejo. Entonces, ¿verdad? Aunque la gente pueda pensar que uno quiere creerse en la última Coca-Cola del desierto, no es lo mismo Juan, que no lo conoce nadie, o que está con María, que no la conoce nadie, ajá, al Juan, que es el marido de Caro Brito. Claro, no es lo mismo. Es el le morbo. Da un plus. Claro que es el morbo. Claro que sí. O sea, quienes nos dedicamos a esto, le damos un plus a nuestra pareja. Sin duda alguna. Totalmente. Sí. Se crea un plus. Totalmente. Por ejemplo, en tu caso. Yo le daría tal vez un poquito de plus a alguien. Sí. Y lo convierte en más interesante. Es posible. ¿Qué es lo que tú quieres, Robert? ¿Dónde es que tú quieres llegar? ¿Abonado a dónde? Mira, y el tema de Yula. Mira, el tema de Santiago. El tema de Yula no es un plus, es un plusazo. ¿Por qué? Porque no en, torno, un en torno a la vida. Se va a beber un trago. Escucha, de un plusazo. Te voy a explicar por qué. A la mía. Porque en torno a la vida sentimental de Yula se ha generado tanto hermetismo. Y como que, coño, la gente, ¿quién será el que está comiendo esa arepa? Se va a poner la corona. El que se va a comer. Exacto. Pero bueno, whatever. Como dice Robert, whatever. El día que Yula, que ojalá no, ya sabe, ya no puede cometer esa brutalidad, de que de publicarlo o algo así. Mira, mientras, eso es verdad. Oye, mientras vida yo tenga, yo nunca me publicaría en mi vida. Okay, yo solamente puedo. Dame un segundo para que esto quede limpio. Mira esa cámara. ¿Cuál es la de ella, Hillary? Esa es la tuya, Sandra. Yo creo que sí. Mira esa cámara. Mira, piensa bien, porque hay varias Sandras. Sandra Berrocal. Ok, dice a esa cámara. Sí, que yo nunca, mientras vida yo tenga, me voy a publicar con una pareja. Íntimamente todo. Yo voy a ser feliz yo. No para que nadie lo vea. Y una mujer que esté hermosa, llena de vida. No, que Dios te va a dar 100 años más de vida. Es que uno aprende, que de corazón te lo digo. Yo lo uno sé aprende. Que sí. Hay mucha gente que dice, ay, ¿quién será el chichi o el chuchu? Como le han dicho mis compañeros. O sea. ¿Quién será? Mira, y pueden en torno a eso, a que yo no he querido publicarlo, pensar lo que sea. Pueden pensar hasta que yo soy amante. Pueden pensar hasta que yo tengo un marido casado, por ejemplo, porque no he querido publicarlo. Pero no, yo aprendí del papá de mi hijo, mi ex esposo, que yo lo publicaba bastante. Mira, me lo criticaban, me lo enamoraban. Él no aguantó la presión también en cierto momento de tanta cosa de redes, porque uno aguanta, pero ellos no están preparados 100% para esto. No logran acostumbrarse de que 100% a lo que nosotros hacemos. Y yo en torno a eso, yo dije, ¿yo para qué fui a publicar a ese hombre? Pero ya yo había, imagínate, publicado a ese hombre todos los fines de semana. Por tu estabilidad casa, emocional y por tu felicidad, es mejor. Después yo lo digo y como yo relajo tanto, la gente entiende que es siempre en chelcha, señores. Es que tiene que perderse una persona para yo publicarlo. No voy a publicar a nadie nunca. O sea que nadie se va a poner la corona de que lo publicó Sandra. Berrocal, nadie. No, te lo juro, mira, 1, 2 y 3. No, no, no. Toco madera, tócala. 1, 2 y 3. No existe. Ni si te vuelves a casar. No, tampoco, nunca. Tampoco. Yo voy a sacar, es más, si vuelvo a tener a otro hijo. Pero si tú te encuentras a alguien que tiene... Sí, ríete. No, cuidado. Espérate, que una pregunta te voy a hacer. Porque está como ligero, como bien. Si tú conoces a alguien que tiene una empresa... Ajá, vamos a ver. ¿A dónde va a llegar esta loca? No, espérate. Vamos. Y ustedes, como tú eres una gran figura, él tiene una empresa de tabacos, de puros. De blow. Cállate, Robert. Tiene una empresa de puros y conoce a Sandra Berrocal. Entonces, él quiere impulsar esa empresa para que sea a nivel internacional y crear una buena varilla, imagen. Varilla, claro. Sí, varilla, no, blow. Pues varilla no soy yo. Dale. ¿Tú no te atreverías a publicar algunas fotos? Claro que sí, de su empresa. Y nadie tiene que saber que yo estoy con nadie. Pero todos los días Sandra Berrocal representa marcas. Tienen que saber que ese de blow, de varilla o de puro tiene que ser el marido de ella. No tienen que saber. Te dieron en la madre con ese argumento. O sea, escucha. No, a mí no. Pero yo sí lo publico como pareja. No, como pareja no, de verdad, Yulay. Yo no publicaría a nadie. O sea, yo... Cuando tuve mi relación, ustedes saben cómo fue esa relación, yo misma decidí sacar mi relación de las redes sociales y fue lo mejor que yo hice. Yo no me vuelvo a publicar, yo soy feliz. Eso está yo. Bien. Yo voy a ser feliz yo detrás de cámara y de todo. Al final, como quiera, el viento se lo llevó. ¡Una cosa! Na, 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 na. No importa lo que esté pasando o con quién esté pasando. Aquí te lo contamos primero. De último minuto. Sin filtro radio show. Vamos a escuchar
el en vivo histórico que realizó en su cuenta de Instagram el señor Vida Pérez. Vamos a escuchar. ¿Qué yo puedo decir esa estupidez? Que tengo una vaina que no oí. Pero... Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a bregar con gente de mente corta, gente, ¿sabes? De gente de, like, insecure people, gente insegura, gente con mente inmadura. No se trata de quién votó a ti. Nadie tiene que votarse. Son cosas de la vida. Sean maduros. Abran su mente. Que okay, eso para nosotros, sean maduros. O sea, ustedes son las que están sufriendo. Él tiene que abrir la plátano. Mente. Yo no me considero un plátano. ¿Y qué tú eres? Los plátanos que se ponen verde y maduro. Entonces, yo no, eso no es para mí. Tú pareces un mango hoy. Ah, eso sí. Manguito me gusta. Biche. Mango. Déjame escuchar, porque parece que él tiene un lenguaje como muy picante, ¿no? Tú debes conocerlo bien tú misma, tú. No, ¿cómo que soltero, man? Cuidado con esa palabra, ¿viste? De parar el piquito, sé yo. Él dice, ¿cómo que soltero más codiciado? Ah, pues entonces no está soltero, él tenía a alguien. Ah. Él se está vendiendo. Claro que sí. No, además, no se está vendiendo nada, permiso. Cruza. Él está dejando dicho que él no está soltero. ¿Puedo ponerlo? Sí, ponlo. ¿Lo pongo? Sí, claro. Pídemelo, Sandra, que te lo ponga. Robert, ponlo. No, pónmelo. Pónmelo, ven. No, ¿cómo que soltero, man? Cuidado con esa palabra, ¿viste? Soy un hombre serio. Cuidado con eso de que eres soltero, codiciado. Antes de escuchar a mi compañera, yo que trabajé con Vitaly, que para mí es una de las mejores talentos, de los mejores fichajes que ha tenido Santiago Matías, y fuera de esta plataforma, yo pongo a Vitaly como talento a competir con cualquier mujer. Vitaly de los mejores talentos para mí. Real. Eso no es dique que sé yo qué, no. En un top 5, Vitaly no es la tercera. De talento. O sea, tipa, para mí. Para mí. Claro. Yo apuesto a que Vitaly no va a caer en ese juego. Este pana ya comenzó a venderse. Él sabrá qué hace con su vida. Y hoy tiene un hijo, una hija. Una niña. Diablo, cuando hay hijos por el medio. Es como que ahí ya, como que ya. Pero bueno, me dijeron que en el live, como que él insinuó algunas cositas y dejó caer como cositas como un poquito feas. Mi querido, yo no soy quien para meterme en la relación de ustedes. El llamado mío para Vitaly. No caiga en ese juego de ese pana. Las escucho. Para mí, óyeme, Robert. Para mí, yo lo veo a él dolido en ese live. Totalmente. Los hombres, cuando tú lo ves con ese afán, dije que de demostrar que sí, mentira, que no tan ready nada. La que está ready fue la que sanó adentro y la que no quiere coro, esa es la que está ready. Y en este caso, para mí, que ella es la que está ready, ¿entiendes? No, ningún audio, de verdad, no, porque nada de personal. Que le enviaron que a ella. Porque un hombre que estuviera ready, que no le importara nada, él no es figura pública para estar haciendo un live y estar expresándose de esa manera. ¿Qué le importa a la gente que lo que usted esté hablando ahí? Es una rata. Y él no está soltero nada. Rata, Clo. ¿Cómo Clo. Que le decía mami Yola? No, Yola, espérate. Te noto ligera. No, ¿tú sabes lo que pasa? Que si Vitaly, y ustedes saben que yo soy defensora del hombre. Siempre yo defiendo a los hombres porque yo no lo victimizo, no victimizo siempre a la mujer, pero si Vitaly se hubiese sentado en un panel a decir muchas cosas de él, negativas o de su separación, que yo lo boté, que yo esto, que yo aquello, que yo el diablo, yo tal vez entendiera de que él, bueno, pues hizo un en vivo y se desahogó también, pero esa joven no se ha expresado acerca de él ni en bien ni en mal. De hecho, ella dio la información aquí de que estaba separada y dijo, yo no voy a abundar sobre no el tema. Hablar, entonces, si ella ha respetado eso, el deber de él, si es un hombre de verdad, porque aquí hay muchos tigres que tienen los que tienen todos los hombres, de verdad, pero la palabra hombre le queda grande. Entonces usted tiene que ubicarse y recogerse. ¿Tú sabes qué es lo que él está? Claro. Él está dolido porque ella lo hizo público. ¿Qué? Sí. Él está dolido porque ella tomó la decisión de decirlo, de decir que están separados. Para mí es un hombre dolido. Y esos hombres así no se llaman hombre. ¿Cómo se llaman? Resentido, dolido y ridículo. Y ella tenía que decirlo. Ella tenía que decirlo de manera pública. Yo la apoyo porque él...
¿Tú sabes por qué ella tenía que decirlo? Porque él, bastante berenjena alegre que es. Ah, pero tú lo conoces. Bastante de verdad busca cámara que es. Y bastante que no se ha cuidado el tiempo que ha estado con una figura como Vitaly, porque a él muchísima gente lo ha visto agarrado de la mano con carnes blancas. Espera, quemada, espérate, y de todo. Espérate. No, no estoy diciendo ligero. Déjame, ¿no?, poner mi audífono. Espérate. Póntelo. Que ella nomás acosté en su casa. No, no, pero espérate. Yo acabo de escuchar cosas muy fuertes y tengo el mijinear en un solo oído. Ahora usted, ¿qué es lo que tú dices, Yulay? Que a él lo han visto. A él lo han visto. ¿Tú estás segura? Estando en una relación, tal vez estaban ya separados, pero cuando todos entendíamos que él estaba con Vitaly, mucha gente lo vio en espacios públicos con otra persona. O con otras personas. Lo que pasa es que la gente, agarrado de la mano, quiere, sí, quiere mucho a Vitaly. La gente le tiene mucho aprecio, mucho cariño. Y a veces, hasta por no lastimar una figura, no le envían, mira, contenido. Eso es lo que Sandra, ¿quieres?, dijo. Es que te digo una cosa, me la voy a jugar y me voy a ir más lejos de lo que tú estás diciendo. Ese padre tan fuerte que él ha estado con Vitaly en lugares públicos y se va y la lleva a acostar a ella y se va para otro lugar con los pan y con otras mujeres visto por estos ojos. Sí, y yo, coño, un maldito verdugo el tipo. Así es. Mira, por la salud de mis hijos te lo digo, que yo lo he visto y digo, cuidado, yo no, el tipo es un verdugo. Si lo están confundiendo. No, el otro también, pero ese sí, él sí. Perdón. ¿Cuál le está confundiendo con Enrique Cuelli? Se parece con Enrique Cuelli. No, pero por no, son Dios, muy diferentes. Enrique más quemadito, más doradito. Claro, escucho tu posición. Mira, lo que dicen mis compañeras no me consta. No, ni a mí tampoco. Porque, o sea, pero muy ligera. Pero no creo que ella tenga hablando lo que no es. Si no, lo están diciendo, no, y Sandra me dice que lo ha visto esos ojos, o sea, es verdad. Ella no va a echar, ella no va a echar una mentira. Ahora, yo no lo he visto, en verdad. Pero un consejo a Vitaly a partir de este episodio. Que recuerdo que Vitaly conoce a mi pareja, compartió mucho con mi pareja, y Vitaly me decía Machi, como nos decíamos cariñosamente. Ay, qué bonito, ¿cómo se decía? Machi. Machi. Me decía, Machi. ¿Por qué tú no publicas, Chichi? ¿Cuándo tú vas a publicar, Chichi, esto y que lo otro? Y yo le daba mis razones por las cuales yo no lo he publicado. Y hoy te digo lo mismo. Mira ahí, lo estás viendo con tus propios ojos. Si tú a tu marido nunca le hubieras dado la apertura que le diste de hacerse figura pública, de hacerse famoso, él no tuviera ni siquiera dando declaraciones, porque ¿con cuántos seguidores iba a dar declaraciones él? ¿Con qué cantidad de seguidores iba a ser en vivo él? ¿Es verdad? Habló, está brillante. No podía hacerlo, ¿me entiendes? Está brillante. Segundo, esos comentarios que están haciendo mis compañeras, si son verdad, tú misma también le diste las agallas a ese hombre de venderlo a través de redes sociales. Ay, porque mío, es un muchacho que se ve bien, a que las mujeres hasta se le tiraran a él, o que si él se le tira a las mujeres fácilmente le copien, porque es el marido de una figura pública, es el marido de Vitaly Sánchez, y las mujeres nada más por eso lo aceptan. Que ni dicen el nombre de él. Cuando le dicen a una amiga, ay, yo estoy con el marido de Vitaly. El marido de Caro Brito. El marido de Caro. Es así. Ni el nombre le dice. Es así. Ahora va a quedar, llévate de mí. Entonces, Vitaly, para la próxima relación que tengas, que ojalá sea bonita, te valore, te respete y disfrute, no lo publique ni lo haga famoso. La famosa es usted. Gracias. Pero parece que él les va a responder. Que haga lo que le dé su maldita gana. El que no está ready es él para nosotras, créeme. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show.